la ruta está bastante cargada. Estamos yendo a la Laguna San Lorenzo. Vamos a ver si... Vamos a buscar calidad hoy antes que la cantidad, porque ya sabemos que es una laguna que está bien, bien poblada de pejerreyes medianos. Hoy vamos a tratar de buscar los más grandecitos de la laguna, encarnando con anzuelos más grandes para darle tiempo que coma al pescadito. Buena carnada grande también para que el chiquito le dé tiempo. Así que bueno, vamos ahora a la segunda vuelta de mate. Ya llegamos, son las 8 de la mañana. Estamos a unos 20 kilómetros. Acá de la mano de uno de los conocedores de la laguna, Charlie, guía. En este caso va a hablar de guía en la laguna. La conoce, hace unos años atrás fue el que volvió a pescar pejerrey en la laguna cuando nadie estaba entrando, pero bueno, gracias a su relevamiento de hace 3 años atrás, hoy es uno de los pesqueros con más afluencia de pescadores. Bueno, acá lo tenemos a Charlie, que fue el pionero. Hoy tenemos el honor de estar en la embarcación con él, que nos guíe a la famosa tierra de megadolones. Tierra de espadachines. Vamos, que estamos entrando a la tierra de super. ¿No te gustó? Pejerreinas. Las pejerreinas. Vamos con las pejerreinas. CR. Pesca y devolución acá con el amigo. Estamos en la San Lorenzo. Uy, me van a romper acá. A ver, vas a tirar, a ver. Uy, cómo sonó esa espada. No, cómo silbó esa espada. Una de las mejores espadas de acá de la ruta 2, dicen, es el señor. Vamos a ver, hasta ahora tiene. Bueno, acá estamos con muchachos recuperados de la quinta que vino de San Cristóbal, que quiere que contemos cuánto tarda en tener un pique. Se tiró uno, dos, tres, ya grabaste, dice, mirá, bueno, y doblete. Y doblete. Lo iba a cortar, pero bueno, todo para decir que no lo están sacando donde los traje a pescar yo. No me dieron pelota en todo el día. Ahora el tema de la temperatura. No, por favor. Es así, vamos a devolver. Willy, mirá, 43.5. 43 y medio, Willy. 43 y medio, mirá. Chao. No pica nada.